Vamos a botear acá primero. Bien, estoy en el mapa. Disconnected. Connected. Mira a ver si te deja, entra ahí. Mira a ver si te deja. Okay, listo. ¿Están listos? Sí, Okay. yo ya le di continuar en el mapa. Alguien se cayó, ¿verdad? No, ya volví. Yo sigo cargando archivos. Bien. Entonces yo aguantemos que estemos todos. Caché, pego ahí. Y te va a decir ahora para que. Para listo ya. Y... Ah, no, voy a ya. entrar. Ya porque no había entrado. Entró sin pedir nada. A ver, voy a hacer. Eso y vas a poder entrar enseguida. Nator, ¿me escuchas? Sí. Bien, Nator, te acabo de enviar por WhatsApp un archivo de misión PBO. Ajá. Avísame cuando lo reciba. Abrí WhatsApp web o alguna cosa de eso. Avísame cuando lo tengas. Ah, sí, cierto, ya entró. Claro, porque ya como es como que ya hayas entrado a la misión, donde yo lo tenía. Qué buena idea. Listo, ya lo estoy descargando. Bien, descargalo y avísame cuando lo tenga. Nico. Sí. Nico, si tienes chance, pásale. Nico, ¿qué te iba a decir? Si tienes el chance, pásale el link a Gato, que quería ver la partida. Ya le pasé los dos. ¿A él se lo pasaste? Sí. Ah, no, me porque puso... dice... Estoy mirando, no sé qué pasa. Miro los links y solo muestra una parte y se corta. Después repite esa parte nada más. Eso es lo que me estaba diciendo, que se le estaba cortando. ¿Y qué le digo? ¿Que tiene que esperar? Aquí le doy continuar, ¿verdad? Todo no arranca. Sí, ahí dale, dale, continuar nomás. Okay, listo. A ver.
Esperemos que tenemos. Nathan, ¿lo tenés? Se me sigue cargando. Es un archivo PBO. Ah. Por lo menos vamos más rápido que en el arma. No, sí, sí, te va a bajar sí, más sí. rápido. Y lo que va a hacer es que no tengas que cargarlo en el arma. De una vez que lo descargué, ¿en dónde lo pongo? Ahora yo te guío. Y te lo pegas en esa carpeta, entonces no te carga dentro del arma. Directamente te entra la misión. Vale. Cuando lo tengas, avísame. Copialo y te voy guiando. Microphone activated. Microphone muted. ¿Cómo? Que si no tienes algo con que chucharear. Jálate la tienda. Jálate la tienda. A ver si la voy a quitar si nos trae algo. A ver si nos trae algo. El área de operaciones es en la frontera entre Irak y Arabia Saudita. ¿El qué? ¿En punto Tacuarembó? No, esos son puntos que les marqué como puntos, nada más. Microphone activated. Microphone muted. Mis audífonos se hicieron churro de aquí. Cualquier rato se van a valer verga. ¿Pues arreglarlos? ¿Sabes cómo arreglarlos? Pelan los cables y póntalos. Pero esto es tela. ¿Eh? Esto es tela. No es... ¿Alguien? Perdón. ¿Héctor? Yo, porque se está descargando mi teléfono, pero ahora estoy descargando la computadora y nada. La computadora le das ahí para descargar y se baja, ¿no? Esa, sí, 40 megas. Sí, sí, pero no lo quieres cargar, pues. ¿Te lo reenvío? No dudo. ¿Lo puedes comprimir en un RAR? Sí, pero ya no me lo va a dejar enviártelo por WhatsApp. Sí, sí puede, yo he enviado por WhatsApp. Lo envías como un archivo normal y ya. ¿Lo es raro? Sí, lo envías como un archivo. No, pero ya aguanta, ya me está descargando. Listo, ya me descargo. Bien, perfecto. Copialo al PBO. Ah, ¿en dónde? Bien. Ajá. Y vas a ir a C. Ya va, pipiri. Disco C. Ya estoy buscando la broma. PBO, ¿dónde está? Aquí está. Ajá. Bien, vas a C. A C, le coloco, ajá. Vas a usuario. Luego vas a tu usuario. Luego ahí, oculto, tiene que haber una carpeta que se llama AppData. Ajá. Bien, vas ahí. Local. Listo. Arma 3. Listo. Y hay una carpeta que se llama MP Mission Caché. Listo. La pegas ahí. Te va a decir si deseas reemplazar, puedo poner que sí. Y listo. Ahora sí entra. Bien, ahora entra el servidor y ya no te va a cargar la misión. Hoy testeando descubrí eso. Ah, descubrí, no. No descubrí la pólvora, pero aprendí eso. Bueno, mientras entra Nathan, voy a ir a cerrar la puerta y todas las cosas. Nacho está dejando un mensaje. Nacho.
Nacho está dejando un mensaje. Ya no voy a leer más. Ey, bájale de Safari. Ey, pon otro audífono. No, no, pon otro audífono. Vos se de cuenta que soy el de la serie Team Seal. Suena el teléfono y me voy. Te vas a pedir a chingar tu madre, te ves. Microphone activated. ¡Pac! Te vas el switch, te chingas su madre. ¿Y Néstor, qué pasó? Néstor. Recuerden que mi PC no es una PC de $5,000 como la que tienen ustedes. Ah, sí, porque la mía es, no, la mía es de 5,500, no me la rebaje. La mía ni mía de mi trabajo. 5,500 pesos uruguayo. Nacho, no te rías porque tu PC sí está llegando a esa cifra. No, ¿eh? Sí, la tuya sí, Nacho. Vos no te rías, no tenés derecho. No, no, está loca. Humilde mi maquinita. Sí. Humilde, sí. No, oh, sí. Espérense a que llegue la Navidad. Entonces, sí. Que caiga el aguinaldo. Es de Tijuana. Y yo aquí estoy esperando que mi hijo gane plata en el Fortnite para cambiar la PC. Ah, tengo una remera acá que dice: viviré de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. Estoy en la transición. Es una buena estrategia. Claro. Échale carbón, Naitor. Ya está entrando el juego, ya está entrando el juego. ¿Te gustó la imagen que puse, Marco? Porque yo vi que estuviste husmeando en la misión. Es de la tercera temporada la imagen. No, la imagen que puse, digo, en... Que hoy estabas diciendo, ah, y hay una foto de... Sí, ya vi la foto. ¿Para qué? Hay otra más. No la había visto. A mí siempre me gusta dejar algún easter egg. Vamos a Neiro nada más. ¿Alguien está mirando tu directo, Nacho? No sé. No, ni idea. A ver, déjame ver. Pero, tengo tres gentes viéndolo. ¿Tres gente o 300? No, tres. Cuatro gentes. Y un comentario. Ah, un comentario. A ver qué dice el comentario. Vamos a... Interactúa con los viewers, vos, pero... ¿Tú es menos streamer que yo lo grabo por... Yo nomás por grabar el bot. El video, pues. Dime. Ya que ¿y qué dice el comentario? Es de un amigo de ahí, de otro grupo. Dice... ¿Qué dice? Buenas, Nachito. Saludos a toda la muchachada. Mañana nos vemos. Mañana nos estamos viendo. Es Emilio, el Valfred. Marco. Ajá. Ahí nos dejó un comentario. Un saludazo, compa Emilio. Le quería que le enseñara a tirar, dice él. Elito. No, oh, esa es Calavera. Ah, Lolito. No, oh, Emilio, sí. Ah, Emilio. Ahí le dejé un manual que hizo Pantera en una ocasión. Creo que estaba en un CBLB cuando hizo un manual que le quedó muy buen. Mira. No, yo de Pantera ni
Ni los buenos días le tomo a ese verga. Estoy hablando. Estoy hablando en vivo, la verga. ¿Quién se está riendo? Mi mujer aquí. ¡Ey, cállate! ¡Ey, ey! Me escuchó, pero clarito, ¿eh? Ayer estábamos jugando la misión. Estaban los de. Los de. Estaba Pantera y. Los de Black Legion. Manejando el vehículo. Menos de 2 minutos duró la misión. Se chocaron contra una piedra, les digo, no retrocedan que hay una piedra, se van a buguear. 5 veces les dije. La sexta vez, explotamos, volamos al carajo, quedamos con la rueda para arriba con el camión. Todos muertos. Menos de 2 minutos la misión. No, pero no pasa nada. Apagué todo, ya conté a dormir. Ya, silencio, ¿qué? No te está cargando la misión, ¿no? No, ya estoy entrando. Bien, por fin, llegué hasta el mapa. Sí, sí. Sí, bien, arrancamos, muchachos. A ver, voy a darle a transmitir, espera. Dale, cuando quiera. Bueno, Nachito, caí. Bunker. ¿Cómo te topo? Bunker de Abu Hassan. Aquí lo anoté, Hassan. Inspirado en serie. Team Seal, temporada 1, capítulo 6. Todo eso ponle. Sí. No robada, ponle. Ok, listo. Editada por el papi de la edición Lodbrok. Al final. Bien, vamos, seguimos. Vale, si okay. ¿Quién es ese? Pero todos le dicen Nico. Nico. Ah, sí. Ya, quéjate el Nico. Bien, ¿listo? ¿Estamos en el aire? Ok, ¿listo? Muchachos. Nos vemos adentro. Oh, creo que no tengo que decirles quién es. Un segundo, ¿insinúa que ha encontrado a Abu Hassan? Hemos conseguido colocar un localizador en un vehículo de uno de los mensajeros de Hassan. Y lo hemos seguido hasta este punto. Es un cerro de piedra caliza en las montañas Sasir. Hablamos de unos 80 kilómetros al noreste de Aba, en Arabia Saudí. Creemos que estas formas se corresponden con los emplazamientos de los guardias en los planos. Y eso significaría que esta línea sería la rampa que lleva a las puertas exteriores. ¿Vamos a hacer una misión dentro de Arabia Saudí? La misma Arabia Saudí que, lo siento, que nos aporta más de la mitad del crudo que importamos del Golfo Pérsico. ¿Acaso ahora nos van a decir que los saudíes están de acuerdo y que actuarán con nosotros? Se ha decidido no incluir a los aliados saudíes en la operación. No serán aliados por mucho tiempo. ¿Seguro que le protegen? Seguro no, pero no podemos descartarlo. Huelga decir que las consecuencias diplomáticas son considerables, pero Hassan fue el comandante de operaciones de Khalid Sheikh Mohammed y dirige operaciones de Al-Qaeda en Yemen. Le convierte en el pez más gordo desde Bin Laden y ahora creemos saber dónde está. Pero para lograr que nos lo aprueben, tenemos que demostrar un plan de asalto que no provoque una catástrofe geopolítica. Perdón, ¿demostrar? Hemos construido una réplica a escala real en un hangar. El alto mando vendrá hasta aquí a ver la demostración en cuanto ustedes estén listos. ¿Y la réplica ya está construida? Llevamos varios días desarrollando el plan de ataque. A ver, para el carro. ¿Quién es el que ha diseñado nuestro plan de asalto? Quería ver más. Y ahí aparece Panther. Bien, muchachos, vamos al comando. A continuar con el briefing. Si quieren, dense una vuelta por acá para que descarguen las imágenes. La verga. La verga. Y tomen asiento, Dios. Ay, no. Okay. Voy a entrar a ver. Haz la aplicación. Ay, no. Está escaso con el agua aquí.
A ver, ya me imagino. Ya vino que voy a ver. Con razón pesaba tanto. Nacho, Nacho. Dígame. Creo que Marco se olvidó de la cartera. Ahí en la mesa, devolvésela. ¡Ah! ¡Echa! ¡Mira qué lindo! Marco, agarra tus cosas, güey. Marco, la flojera esa, ¿sabes? Híjole. Oye, tenemos un invitado enamorado aquí, Aceres. Hay alguien enamorado aquí. Mira el corazoncito que lo han hecho, Marco. Agarra tus cosas, Marco. No las dejes tiradas, güey. Es que linda foto. No me dejes sentarme. Con la interacción, Fede. Con el Ace. Ok, ok. Interacción con el Ace. Bien, ahora sí. Me gol. Bueno, como ya vieron en el pequeño debriefing con la gente del centro de mando, nuestro objetivo es Abu Hassan. ¿Ya? Ahí tienen las imágenes en la mesa. Es un pez gordo. Hemos localizado su búnker en Arabia Saudita, muy cerca de la frontera con Irak. El búnker, como pueden ver desde afuera, es una zona minera, antigua zona minera, que aparentemente ahí abajo han hecho el búnker nuevo. Está bastante defendido, aparentemente deben haber unos entre 10 y 20 efectivos en el área antes de la entrada. En esa zona recuperamos el drone la semana pasada. Exacto, las imágenes estas fueron por el drone que cayó cuando pudimos recuperar todo el sistema de cámaras del drone y la caja negra. Pudimos también ver esa era su misión. Ah, ok. Exacto, esa era la misión del drone que cayó. Por eso era muy importante recuperarlo. Okay. Bien, en esta ocasión vamos a entrar al búnker. Tenemos los planos de la empresa alemana que lo construyó. Es el mismo que le construía los búnkeres a Saddam Hussein. Tenemos los búnkeres. Este búnker está dividido en tres plantas. La primera planta, la que le vamos a llamar Rivera, cuenta de una entrada, un pasillo, luego se abre hacia una sala un poco más grande, como pueden ver en la parte del plano. La zona naranja es lo que creemos un hospital. Lo que es lo rojo vendría a ser como una caseta de control para la entrada al búnker. Un pasillo largo que lleva una escalera y baja hacia la segunda planta, que es la zona San José. En la zona San José contamos con la escalera, la entrada, una puerta que lleva al área principal de la segunda planta, un área roja. Lo que está marcado como área roja es la sala de cámaras. Y ahora esa sala es muy importante, por lo que les voy a decir a continuación. Luego tenemos la parte naranja, donde estarían todas las partes el sistema eléctrico, los generadores y todas esas cosas de refrigeración para el búnker. Luego sería una sala. La parte verde es la siguiente escalera. Tomen las partes verdes como su objetivo en la misión, en cada planta. Bien. Pasamos a la última planta, Soriano. Es la planta más grande de todas. Tenemos una entrada. Lo naranja son unos baños que tiene ahí al medio el búnker. La parte de baños, duchas y depósitos de agua. Seguimos por el pasillo. Nos vamos a encontrar con la sala celeste. En la celeste es todo un almacén donde guardan la comida y todas las cosas necesarias para la supervivencia. Y luego tenemos un pasillo que hace como en L. Y tenemos una puerta. Esa puerta posiblemente sea una puerta blindada. Hay que tener mucho cuidado porque podría estar sellada. Pasaríamos a una sala roja. En la sala roja es lo que suponemos la oficina, por los planos. Y la sala verde es la sala que sería el dormitorio. Ahí posiblemente, si encontramos a Hassan, va a estar en esa posición. Sería el último rincón, sabe que para llegar ahí tenemos que atravesar todo el búnker. Que no los dos niveles. Que encontremos en la puerta. Okay. A ver, rapidito. Bien. Entramos por Rivera, limpiamos a escalera, llegamos a San José, entramos directo al verde, que es la siguiente escalera, ¿no? Sí, pueden limpiar la planta o directo a escalera. Eso claro, lo ven. Claro, claro. Limpiamos,
Luego entramos a Soriano y pasillo directo a lo verde, donde debe de estar Hassan. Exacto. Okay. Posible puerta blindada antes de entrar a la zona roja. Ok, medio me confundí también de vuelta. Rivera, naranja era la... En Rivera, lo naranja era de una estación médica. Una estación médica, seguro. ¿Lo rojo qué era? Y ahí es donde tienen los... Ahí en Rivera también es donde aparcan los coches y cosas así. Ok, ah, ok, ok. Es la pura entrada, entonces. Es el garage. Sí. Ok. Exacto. ¿Bien? Nico, ¿qué tienes para mí? Este es el blanco, bien. Muy importante, muchachos. En la entrada del búnker, como lo muestra la imagen del dron, hay una caseta de vigilancia. Esa caseta de vigilancia cuenta con cámaras de seguridad. Como sabrán, los saudíes son nuestros aliados, pero esto podría llevar a un conflicto diplomático muy importante con nuestros aliados por operar en su territorio. La verdad es que no sabemos si ellos desconocen de esta situación o si lo están encubriendo. Así que vamos a operar como si fueran nuestros enemigos, pero en verdad no podemos establecer contacto con los saudíes bajo ninguna circunstancia. No pueden descubrirnos que estamos ahí. Eso queda claro, ¿verdad? Copiado. Ahí el trabajo del dron va a ser vital en las tropas que podamos ver en el área, llegar a distinguirlas si son miembros de ISIS o saudíes. Es muy importante. ¿Entendido, Dalian? Ok, según la foto, estas son los enemigos. ¿Y los saudíes qué tipo de ropa tienen? Los saudíes están utilizando en la zona equipamiento, vamos a decir, como de bosque. Muy parecido al ejército sirio, por si lo conoces. No, la verdad es que no tengo ninguna imagen en este lugar de nuestros aliados. Pero es sumamente importante que sepan lo siguiente. La mina pertenece a los saudíes. Por ende, las cámaras que están en la mina son saudíes. Y al momento de que el soldado que está custodiando en la caseta, que la cámara de seguridad está en la caseta, en el momento que caiga ese soldado, las tropas saudíes seguramente se vean alertadas y vengan desde un campamento saudí que conocemos en la zona por vistas del dron y un destacamento que tienen en la zona. Si abren su mapa van a poder ver las posiciones exactas del campamento y del destacamento. En el campamento alrededor cuentan como, no sé, algo así de 50 soldados. Pero en el destacamento sabemos que tienen vehículos artillados y camiones. Así que podemos esperar entre 100 y 150 soldados en la zona. Tiempo estimado de arribo para esas zonas, 10 minutos. Ese es el tiempo estimado máximo. Podrían demorar menos. El problema es que cuando caiga ese primer soldado, nosotros tenemos 10 minutos para entrar al búnker, despejarlo, asegurar a Abu Hassan, sacarlo y salir antes que llegue. Ahí es la dificultad de la misión. Muy bien. También tenemos un objetivo secundario para ustedes, que es dentro del búnker. Abu Hassan seguramente tenga comunicaciones. Ese teléfono móvil que tenga Abu Hassan puede ser que esté en su lugar, puede ser que esté en cualquier parte del búnker. Puede ser que lo tenga en el bolsillo, como puede ser que lo tenga en cualquier parte del búnker. Ese teléfono es vital para lo que sería la inteligencia americana. Nos podría llevar a otros peces gordos. ¿Copiado? Así que, objetivo primario, sacar a Abu Hassan con vida del búnker y traerlo. Secundario, traer su teléfono. Pregunta, Nico. ¿El dron solo de vigilancia o tiene para ataque aire-tierra? En un principio solo de vigilancia. Tiene cargado misiles, pero en un principio. Recuerden, no pueden operar. Es un área restringida, ¿no? O sea, en lo posible lo que se va a hacer es no atacar, y los saudíes menos, bajo ninguna circunstancia. En cambio, el dron, si de repente necesita abatir alguna posición de ISIS, si vemos que no compromete mucho la situación, lo que pasa es que un misilazo va a despertar demasiadas sospechas. Pero como último recurso,
lo podremos utilizar. Copiado. ¿Y la zona interrogo? De bien. Ahora, sí, Pato. Quería hacerte una pregunta por el tema. Tú nombraste que tenemos una puerta blindada al final. ¿Hay que llevar explosivos o cómo es? Sí, en ese caso Nacho se va a encargar del tema de explosivos y eso. Sí, está cerrada, ¿verdad? A Pato tiene, tiene... ¿No tienes el plugin instalado? ¿Eh? El Task Force Radio. Sí, el Task Force Radio está desactivado. Te escuchamos todos, no, no por el Task Force. Para mí, a mí me parece que sí, que lo tiene, ¿eh? No, lo tengo, no lo veo. No, negativo. Sí, lo tiene, sí. No, no. Que lo tiene. A ver, quizá ya me fijo. Quizá lo estás escuchando, claro, lo estás escuchando directo, pero lo tiene. No, no. Acá en el TS lo muestra. No, sí, no. Lo tiene. Bueno, mi pregunta es, ¿la zona de extracción del... Bien. Hassan? Importante. Como no podemos entrar en la zona de Arabia Saudita, vamos a designar el punto Tacuarembó como LZ para la operación, tanto de inserción como de extracción. Está aproximadamente un clic y medio de lo que sería Florida, que es la entrada del búnker. Como sabrán, en la última misión tuve un esguince de rodilla, lo cual me impide ir a esta misión. Así que van a quedar a cargo de Fox 2. Muy bien. Copiado. Okay. El búnker de entrenamiento para la demostración y prueba de tiempo está en el hangar, así que pueden disponer de él. Recomiendo el uso de granadas de fogueo. Importante, me olvidé decirlo. Muy posiblemente haya mujeres y niños dentro del búnker. Tengan mucho cuidado con el tema de granadas fragmentarias. Diría que no utilizar granadas de ningún tipo. Saben que una granada de flash podría dejar ciego a un niño o que sufra lesiones, lo cual no estaría bien visto. Así que lo que vamos a hacer es tratar de no utilizar granadas, a no ser que estén 100% seguros que ahí adentro hay enemigos y no hay civiles. ¿Copiado? Copiado. Okay. Copiado. Bien. Así que no disparen a todo lo que se mueva, eviten el fuego descontrolado. Para entrenar pueden utilizar granadas de fogueo que están en el arsenal. Pueden utilizar las granadas de fogueo, pueden practicar con eso en munición real si quieren. Si necesitan objetivos, se los vamos a colocar. Y bueno, tienen aproximadamente una hora para poder entrenar y pulir la entrada del búnker. Nico, interrogo, frecuencia radio. Bien, frecuencia de radio vamos a utilizar, muchachos, la 50 de corta. Bien, y la 60 en larga. Importante para Dalien, Nacho, si vas a llevar tú la radio. Sí. Va a ir la 60 en la larga. Ok. No sé quién es el que va a llevar radio del equipo. Yo creo que yo me lo voy a ver. Bien. Ok, muchachos, ¿dudas? ¿Preguntas? Activo. Yo, un segundo. Sí, Nacho. De aquí nos llevan a Tacuarembó y... A Tacuarembó, sí. Ajá. Okay. De aquí a Tacuarembó en helicóptero. Y de ahí es la estación. ¿El águila va a esperar ahí o se va a retirar a base? No, se retira a base. Es que no deberían vernos en ningún momento. Vuelo bajo del águila, deja los pichones y se va. Ok, ¿y la operación de nocturna o despertina? Nocturna, va a ser nocturna. A 2 horas del amanecer, tengan en cuenta eso. Muy bien. Lo importante sería entrar al área, acercarnos a la zona de operación, visualizar las patrullas, eliminar las patrullas de tal manera que no se alerten, y les recomiendo dejar el de la caseta para el final, porque ese lo ven las cámaras y los saudíes van a llegar. ¿Copiado? Muy bien. Una pregunta. Copiado. Las puertas esas de acero, ¿qué posibilidad hay de tronarlas y que matemos al pinche Hassan? Y bueno, tenemos esas posibilidades. Ok. ¿Qué pasa en caso de que se nos juntan afuera, que tardemos más de 10 minutos? ¿Qué? No, no es viable.
si en el área de entrenamiento demoran más de 10 minutos, esta misión se cancela. Ok. Muy bien. En caso de salir con 9 minutos con 50 segundos de Florida, ya de ahí es camino directo a Tacuarembó. O sea, no hay instrucción dentro de Arabia. Tiene que ser de regreso a Tacuarembó. Todo afuera. Tiene que salir con él hasta Tacuarembó. Ok. Ok, ok. Muy bien. Bien. No pueden ser vistos, muchachos, por los saudíes. Muy importante. Cuando lleguen los saudíes, ustedes ya no tienen que estar. Tengan mucho cuidado porque los saudíes se podrían activar y salir en búsqueda, ¿verdad? Porque van a encontrar los cuerpos. Copiado. Pero ustedes, mientras no estén en su zona, podemos negar todo. Muy bien. ¿Bien? Me parece perfecto. Ok, muchachos. Acá tienen el plano por si quieren repasar algo, verlo más detalladamente. Y arriba, en el segundo piso, tienen un arsenal para poder equiparse. Muy bien. Con la V, Pato. Ok, vamos viendo el búnker. Todos equipense, vamos viendo el búnker. ¿Ya todos? Den un minuto, vuelvo en 30 segundos vuelvo. Microphone muted. Desértico, ¿cierto? Afirmativo, ¿cierto? Recuerden que en toda esta misión no hay respawn, muchachos. No se lastimen operando, practicando, perdón. Ok. Tengan mucho cuidado con el entrenamiento, sean profesionales. ¿Pusiste el little bit? Sí. Alright. ¿Tiene para hacer rapel o no? No, pero tocamos tierra, tranquilo. Es una zona despejada. Nacho, operativo. No, aún no. Los que quieran ya ir viendo el búnker, muchachos, pueden dirigirse a los hangares que tal. Microphone activated. Afirmo. Listo. Una disculpa. Deja un poco de lo que haga falta. Ponlo en el helicóptero. Listo, ya volví. Si acaso, ¿qué? Por ¿qué? Si acaso, no cuenta quién está lastimado. ¿Qué uniforme es el de? Oye, yo lo hago.
Oh, silencio, hombre. ¿Qué uniforme es el que estamos utilizando ahorita? Por ahora, ore uno. Ore uno, ok. ¿Qué más necesito? Ah, pipán, por si acaso, dos granadas. Aturdidoras, por si acaso. No, ya está. Ya estando ahí adentro, si se nos atraviesa uno, lo bañamos de flash. Hijo de la chingada. Hey, dame granadas de fogueo. ¿Cuál traes tú ahí? ¿El G3 AOR? No, creo que me tengo que desactivar y activar de vuelta, me parece. Ah, ya ve, no me creían. Vamos a ver. Automático, semi. Pedí bien con la holográfica, todo bien, todo correcto. La pistola. Todo bien, todo correcto. Voy a revisar. Voy a revisar el TAS mío, el TAS for. Está dando problemas. Ya vuelvo. User disconnected from your channel. User entered your channel. ¿Me escuchas en este momento? Tengo problemas en el S. El alias está en uso, me dice. Continuamente. Reinicié y actualicé todo. Ahí ya estoy. No, me lo remarca de vuelta. Me lo deja en azul remarcado de vuelta como para poder escribir. Falta un cosito que hice actualizar. Falta un simbolito para actualizar. Si querés lo dejo como estaba igual. Para un poquito. Prueba el cargar el complemento. Compatible AK2, no sé. ¿Ahí?
User disconnected from your channel. User entered your channel. ¿Cómo me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Desactivé el Task Force Radio. No sé cómo. ¿Eso para qué es? Ah, puf. Comiles, ah. Todo come FPS, ¿verdad? ¿Y el terrain grid? Cuanto más alto, mejor detalle. ¿Nacho? Sí. ¿Qué es esa acá, Nacho? No, pues me movieron a medio tiempo. Ahí está. Interrogo, ¿cuál era la frecuencia de radio? Era la 50, ¿verdad? 50, papá. 50. ¿Me copian por radio? Verbo. He vendido. Trajiste la claro. Cosa de otro tipo. Se me olvida quitarla. Bueno, vamos, ¿están listos? ¿Todos listos? Vamos, muchachos, que hay poco tiempo para entrenar. Como les dije, recuerden que no hay respawn ni nada por el estilo, así que mucho cuidado, no utilicen granadas. Mucho cuidado, que estos son paneles de madera, las balas lo atraviesan. Cuidado cuando disparen. ¿Ok? Muy bien. Bien, les paso una recorrida primero para que luego puedan. Claro. Practicar tranquilamente. Claro, claro. Tenemos la entrada con el puesto, con el vigía. Ese, cuando maten a ese vigía es cuando empieza a correr el tiempo. Okay, acá okay. Van a encontrar unos portones de hierro que deberían abrirse fácilmente. Y una entrada al búnker. Bien, importante. Las puertas de este búnker se van a abrir con el scroll, ¿ok? Que les va a decir entrar al búnker y van a poder entrar. Ok. ¿Claro? Sí, sí, sí. Un pasillo que se abra la sala B
estacionamiento. Luego van a tener el área donde va a estar la parte médica y la oficina de control de ingresos. Un pasillo los va a llevar a la escalera. Ah, esto simula que es la escalera, ¿verdad? Acá se termina, en verdad. Claro, claro. Bien. Luego vienen por acá. Bien. Y se van a encontrar con una escalera. No, no tuvimos mejor manera de hacerlo que de esto. Claro. Bien, la escalera es como que baja de esta manera. Por varios pisos. Okay. Al menos tres veces. Importante, pero pueden hacer ejercicios de escalera ahí. Luego van a tener una puerta ahí que va a traerlos a esta área. Esto sería nombre, código. Recuerden que necesitamos que nos vayan comunicando por radio por dónde están pasando, para así tener conocimiento de dónde están. Claro, claro. Bien, un área de seguridad. Esto es San José. Tengan mucho cuidado. La parte de los generadores estaría acá. Y la escalera viene acá. Pasillo, y acá estarían viendo las escaleras. Okay. ¿Okay? Esta parte no simula nada. Es entre piso y piso. ¿Está revolviendo? Apagalo, sí. Porque lo vas a quemar. Esto simula así, Nacho. Acá okay. Es cuando entramos ahí a lo último y tienen una escalera que también es así. Uh-huh. Es la salida, la bajada de San José, pues. Exacto. Y la subida al último piso, ok. Entrada. La zona de los baños y depósitos de agua. ¿Quién corre? Ve el portal, ¿tú? Pasillo. Importante los detalles, como por ejemplo que el pasillo está antes que la puerta, ¿no, Chech? Ok, está bien. Ah, o sea, que ¿se entiende? Sí, sí. Importante esos detalles. La parte de guardar la comida y pasillo en Z. Hacia la sala. Oficina. Okay. Escritorio, como quieran llamarlo, de Abu. Y la residencia. Ok. Yo estaba confundido. Yo pensaba que las puertas de acero eran hasta el final, no al inicio. Las puertas de acero, las grandes, van a poder abrirlas. El tema va a ser la última puerta. No sabemos si podría estar trancada o no. Okay. Hay que ir preparado para todo. Ok. Has torcido. Ok, muchacho. Ok. Todo suyo. Okay. Bueno, todos afuera, todos afuera. Esta es la de los baños. Copiado. Tenemos un tiempo, un contador de tiempo al eliminar ese guarda, o tenemos que tenerlo cronometrado nosotros. No, nosotros. Okay. ¿Dónde se ha visto que te aparece un reloj? Muy aparte bien. Que ese tiempo es estimado, mucho cuidado. Claro. No es que los 10 minutos aparezca, pueden aparecer a los 8, pueden aparecer a los 9, pueden aparecer a los 11, a los 12, a los... Puede que nunca aparezcan.
Pero nosotros tenemos como margen 10 minutos. Hostia. Muy bien. Muy bien. Me gustaría. Quiero ir a la base a tomar una foto del diagrama para tenerlo aquí en mi micro dagger. Si me puede mandar por allá y ahorita vengo. O me voy caminando, no pasa nada. No, yo te tomo. Dale. Si querés, después mandalo por el grupo. Bien. Tienen ahí en su teléfono. Bueno, vamos a hacer un par de prácticas. Obviamente no me lo nadie ninguno nos lo sabemos de memoria. Entonces vamos a entrar con el conocimiento que ya tenemos no fabricado. No necesariamente nos los tenemos que aprender de memoria, sino que ya tenemos bastante entrenamiento. Entonces no sé. O más bien, ok, no sé cómo vaya a estar el área, no sé, vaya, no sé cómo explicarlo, no sé por dónde vamos a entrar, pero vamos a suponer, ok, una pregunta, Nico, allá en el mapa, estas paredes de madera no se encuentran allá, ¿verdad? Allá está abierto. No, es un túnel así, como un muro, muy parecido a este. Ah, ok, sí está parecido a esto. Sí, sí, un túnel. Ok, bueno. Muy bien. ¿Qué es para Igor? Por la larga, ¿no? Dale, que se me va a quedar sin combustible. Igor, ¿me copia? Eagle, ¿me copia? No la tiene configurada. Bien. Ok. Muy bien. Ok. Déjame estudio el mapa un poco. Porque vamos a tener la vista de Eagle arriba. Ok. ¿En qué parte exacta del túnel es? En el mapa, ¿en qué parte exacta está el túnel? Veo que está en el punto Florida. Pero ¿en qué parte exacta? O sea, este pasillo que tenemos aquí, ¿son estas paredes de aquí? Es este, mirá. Sí, afirmativo. Acá hay dos paredes. Esta es la pared esta que viene hasta acá, más o menos. Uh-huh. Y la otra pared que viene hasta aquí. Y aquí estaría la caseta. Ok. Acá estaría la entrada. Muy bien. Okay. Es algo muy así. Bueno, vamos a entrar todos de asalto. Tenemos la vista afuera de Eagle. No deberíamos de necesitar... Tú pienso que no deberíamos necesitar, pero ten cuántos somos, 2, 4, 6, también 6 adentro, vamos a hacer bola. Ok. Bueno, ahorita vemos la posición de Marco. Vamos a practicar lo que más nos interesa ahorita, la entrada. ¿Todos aquí conmigo? Ya sabemos que al entrar se va cambiando las posiciones, de quién va de 1, quién va de 2. En este punto, en este caso, vamos a asignar. Yo no puedo, por razones de carga, de liderazgo, eso no me voy a poder llevar yo el número uno en ningún momento. Así que lo voy a estar cediendo. Me gustaría que en todo momento, Nator y Fede tomen las posiciones principales de tercera y cuarta, Pato y Belpor. Marco siempre cuidando las 6 y yo casi siempre voy a ir entre 4 y 5. ¿Ok?
Esas son las posiciones que vamos a ir tomando siempre durante el recorrido. Va a haber cambios de posiciones y todo eso, pero siempre tengan pendiente de que Nator y Fede vamos a estar entrando puerta por puerta casi casi entre ustedes dos, cada acceso. Entonces, empezamos el cronómetro. En cuanto hagamos un disparo ahí, todos vamos a entrar. Cuando se escuche el disparo, Nico, una pregunta. Afuera tenemos que abrir unas puertas, ¿verdad? A punta de explosivo. ¿O no? Afuera, no. Okay, deberían estar abiertas y si no, se abren. Ok, muy bien. Son dos puertas, a ver, son dos puertas metálicas grandes. Ahora. Que abren desde el centro hacia afuera, por los planos que tenemos. Ok, muy bien. ¿Se entiende? Dos puertas que se abren desde el centro hacia afuera. Ok, perfecto. Como quien dice, en el área de entrenamiento nuestro, cuando tenemos las dos puertas aquellas. Ah, ya. Así, igualito pero más grande. Ok, pero esas sí se abren, ¿o son de esas de que te brinca? Se abren. ¿Se abren? Ok. Muy bien, hay que tener cuidado ahí. Muy bien, vamos tomando posiciones, las que acabamos de mencionar. Todas posiciones de Nator, Fede, todos por delante. En posición. Fede, no te veo. Estoy acá, Nator, acá. Toma la primera, aquí en la esquina, aquí en la esquina. Vamos a estar aquí todos en la esquina. Sí. Sí, vamos a ir trotando. Tenemos el tiempo contado. Vamos a ir en trote táctico. No vamos a entrar en paso táctico, ya que pues los refuerzos vienen ya en camino. Ya. Copy. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en gancho. Ustedes hacen el disparo y seguimos avanzando. Esto lo vamos a hacer a los conocimientos que ya tenemos. De ahí en adelante vemos cómo le hacemos, ¿ok? La siguiente pasada la hacemos con más táctica. Entonces empezamos en 1, 2, 3, engancho. Vamos. Ya, cayó, okay, vamos, avanza. Avanza. Trote táctico. Entrando, engancho, todos ya adentro. Limpio, puertas. Limpio. Ahí van a ingresar, recuerden con el scroll. Okay. Entren. Pregunta. Aquí es donde el scroll, lo que le comentaba. ¿Nos va a pegar un brinco o si sí va a abrir puertas? Nos va a pegar un brinquito. Ah, sí, eso, sí, esa era mi duda. Se va a ver la puerta. Okay, aquí entramos todos. Pues, literalmente le va a pegar un brinco de acá a acá. Okay. Entonces aquí entramos todos, una vez entrando. Vamos, entren. Sí, entramos, porque aquí no vamos a entrar, vamos a brincar. Aquí de inmediato, posición, Belpor y Pato, a la derecha. Nator, Fede y el resto a la izquierda, ¿ok? Y vamos avanzando. Avanzamos. Te veo perdido. No, perdón. Perdón, mismo. Una vez que hayan cruzado Nator y Fede, Belpur y Pato se incorporan hacia acá. Avanzamos. Nator, equipo de Nator y Fede, seguimos por la pared, pegamos hacia la esquina. Aquí hacemos Belpur 45 y Nator ya debe estar y Fede ya debe estar aquí. Una vez llegando aquí, Fede y Pato van revisando. Revisan el primer cuarto. En ese punto, yo y Marco. Marco cuida las 6, yo cuido el pasillo. Y Nator y Fede, segundo cuarto. Y listo. Salimos y de inmediato nos reincorporamos para llegar a la escalera. No debería tardarnos mucho. Sí, dígame. Interrogo. Dígame. Pato y yo, primera habitación. Nator y yo, segunda habitación. Negativo. Estamos asignando binomios. Binomio número 1 es Nator y Fede. Binomio número 2 es Belpor y Pato. Binomio número 3 somos yo y Marco. Pero Marco va a ir. Me habían nombrado a mí, por eso. Ah, sí, una disculpa. Me podría haber confundido. La cosa va a ser así. Marco siempre va a estar cuidando las 6. Por binomio, Nacho. Ok, muy bien. Bueno, en el caso de nosotros, Marco va a estar cuidando las 6. Yo voy a estar cuidando, si acaso, pasillos o así, pues. En caso de que sea. Okay. De que ustedes estén atendiendo. Entonces, cuando lleguemos aquí, binomio 1, segundo cuarto, binomio 2, primer cuarto. ¿Por qué? Porque a ti, Belpor y Pato, les queda más cerca este. Y ustedes ya vienen pegados hacia acá, terminan de ver el pasillo y se meten directo.
Okay, bueno, pues toman posición, no van a llegar así al tanteo. Ojo, granadas de fogueo fue la clave. No aturdidoras, no stun. No nos vamos a arriesgar. Cuarto por cuarto, que vayamos a entrar. Granada de fogueo. Okay. La granada de fogueo no hace nada. La granada de fogueo es para entrenar. Ah, no aturde. No. Nada. Bueno, entonces hacemos algo. Todos llévense granadas aturdidoras, pero... M48 aturdidora, ¿no? M84. Sí. Oh, perdón, 84. Sí. M84. Vamos a tenerlas disponibles en caso de que no haya ningún niño ni que no haya ningún civil dentro de los cuartos. Ojo, que haya civiles o niños dentro de estos cuartos no significa que... Hay que tener cuidado, les repito, capaz si son familiares, capaz si por la espalda les clavan un balazo o algo así, tengan cuidado. Okay. Yo no la vería de mal de vez en cuando tirar una flash, ya que cuando ustedes de veras tengan muy restringido el acceso, tengan muy restringida la vista, lanzamos una flash, ¿ok? Entonces, este cuarto ya está cubierto, vamos al siguiente. Ver, siempre consideren que es preferible su seguridad a la de los civiles que puedan estar ahí. Sí, claro, ¿no? Claro, exactamente. Claro. ¿Okay? Siempre preocúpense por ustedes antes del civil. Entonces, este cuarto en teoría ya está cubierto. Falta, ahorita lo vamos a ver en la práctica. Vamos al siguiente. Aquí, por ejemplo, yo voy a cuidar el pasillo. Una vez que ustedes salgan, de nuevo. Binomio 1 va por delante, binomio 2 y binomio 3 seguimos. Limpiamos, llegamos a la escalera. Ojo. Esta escalera es así, mira. Viene por derecho y baja por izquierda. Ok, ¿cuál es la entrada? La entrada a San José viene siendo por aquí entonces. Viene acá. Esto es una escalera como de 3 pisos que es así. Ah, ok. Aviso por las dudas. Ah, ok. Entonces son 3 pisos de puerta, de escalera. De puertas cerradas. Sí, a puertas cerradas. Solo okay. Una escalera, por así decirlo. Y luego acá vas a tener una puerta. Ok. Bueno, aquí de nuevo, binomio 1, Nator y Fede, les repito, van a tener mucho trabajo, ¿ok? Ocupo que estén en las mejores de las situaciones. Entramos, ya saben, con nuestro conocimiento. Entramos, es un cuarto grande. Echamos una flash, yo creo, aquí, en gancho. Aquí, fíjense, en este pasillo está complicado. Aquí binomio 1, venga tu madre, aquel pasillo no me acordaba. Ok. Binomio 1, aquí es directo a la escalera, ¿verdad? ¿Verdad, Nico? Sí. Ok. Ahí mismo tenés una terracita con una escalera, o sea, acá es una terracita y verías una escalera. Ok, esta es la escalera para bajar al tercer piso. Sí. Para bajar al tercer nivel, ok. Aquí entramos. Belpor, haces 45 a la escalera. Pato, te quedas viendo al fondo, en aquella dirección. Cubres esa dirección. Nator, tú entras en gancho. Y Pato, tú y Fede, perdón, tú te vas a limpiar esta esquina. ¿Okay? Ok. Aquí los cuatro se van a actuar por sí solos. Repito, Belpor 45. Pato al fondo. Fede, tú te vas a pegar para acá, pero en lo que tú te pegas a la pared, Nator ya limpió esa esquina. Ok, entro por la pared entonces. Sí. Acá es un área de seguridad. Acá van a haber cámaras y cosas, monitores. Tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces hay que, ya saben, hay que cuidar esos sectores. Una vez que hayas limpiado ahí, Nator, te incorporas con Fede y limpiamos este cuarto. Ok. Ok, entonces espero a Nator para entrar al cuarto. Sí, tú cuidas el sector. Cuidas el sector. Cuando Nator te toque el hombro, avanzan para terminar de limpiar. Okay. Para que cuando ustedes salgan, el resto ya vamos a estar cuidando la escalera del siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, seguimos al siguiente nivel. Sí, este es el que me quedó más largo porque no tenía como carajo meterlo dentro todo de la vida. Sí, me imagino. Aquí de nuevo, ¿cuántos niveles se bajan aquí? Creo que son 3 también. 3 también, otros 3 niveles, muy bien. Aquí bajamos. No vamos a... Aquí en las escaleras, ya saben, no la vamos a bajar con la mirada hacia abajo. Vamos a ir
a punta de pistola abajo, con cuidado, a trote rápido, perdón, a trote táctico. Rápido pero seguro, no nos vamos a ir, no vamos a descuidar ningún sector. Una vez que Bueno, salgamos. una cosa que les recomiendo, muchachos, es no entren a las habitaciones solos. No por venir al trote táctico, entren así de una y que estén solos. Recuerden que necesitan a alguien que les cuide la espalda cuando entran. Claro, esa No es una. vengan así, tipo, vengo así, todo re guau y entro. Y si me matan, ah, no estabas atrás mío, ¿no? Güey, ¿por qué no esperaste? Sí, la cosa está Vienen así. trote táctico, esperan, estoy, vamos. Y arrancan. Comunicación. Exactamente. Comunicación entre binomios. Nunca entren solos. Prepárense para entrar. No se expongan. Y listo. Esperas a tu compañero. Listo, listo. Fum. Entran. Ya saben. Ya deben de saber. Entonces, nada más es recalcarlo para que no suceda. Aquí está muy sencillo. Aquí entramos. Binomio 1 entran en gancho. El resto entramos de inmediato. Ah, no, espérame, aquí está complicado. A ver. Ok, aseguramos la La derecha. manera de hacerlo, más prolijo es esta, ¿verdad? El binomio 1 viene uno acá y el otro acá y ya se abre para este lado y lo Copiado. ayuda a él. ¿Entiendes? Copiado. Sí. Muy bien, así lo hacemos entonces. Binomio 1. Repite, por favor. Entonces, binomio 1 hace engancho aquí. El primer elemento hace ahí. Sí, el Nacho, primer. mirá, Nacho, mirá. Entra y hace el gancho ahí. Dale. Entramos aquí, hacemos el Mirá. gancho. Y entran todos Okay, así. okay, okay. Entran así. Hola. Una vez hacemos eso, vamos a abanicar esta puerta. No vamos a perder tiempo limpiándola. Aquí se nos queda binomio 2 cuidando esta puerta. O sea, no van a estar así con la pistola de adentro. ¿Esta puerta está cerrada, Nico? ¿O está abierta? No sabes. No, no sé. Ok. Aquí Sabemos sí. que hay una abertura ahí. No sabemos si Ok. queda cerrada o abierta. Bueno. Vemos si la puerta está cerrada, la dejamos a cerrada. ¿Ok? No es prioridad en estos momentos. Entonces la dejamos cerrada. Si está abierta, la abanicamos con mucho cuidado. No debería darnos problemas. Una vez abanicada, binomio 2 se posiciona para cuidarlo. Marco se posiciona para las 6. Binomio 1 y yo entramos al último cuarto, al último pasillo para ir directo por Hassan. Me gustaría que binomio 2 a lo mejor y se posicionara desde acá. Binomio 2 va a cuidar este. Cuidado, Fede. Sí, perdón. Binomio 2 va a limpiar este cuarto. A ver, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Si querés Bueno. dejar a alguien acá, tenés que dejar a Marco. Sí, aquí Marco se me queda aquí cuidando las 6. Binomio 2. No, pero a lo que me refiero, esta puerta, que la Claro. quede cuidando a Marco. Claro. Marco se encarga de la puerta y el pasillo. Binomio 2 entra, limpia este cuarto. Y Binomio sigue. 1. Ajá, y sigue, claro, siguen. Binomio Esa 1. habitación sí la tenés que despejar, sí o sí. Sí, Si cuida claro. mucho. Es así. Binomio 1, Y ahí. 2. Nos vamos, nos posicionamos, limpiamos lo que tengamos aquí. Avanzamos al siguiente cuarto. Muy importante esto acá, muchachos. Les quiero recalcar esto. Que no avancen hacia esa puerta Ah, sin claro. despejar el primero el pasillo, ¿verdad? O Claro. Ok. sea, el equipo que viene por este lado. Mierda. Ahí. El equipo que viene por este lado va a tener que entrar a este pasillo acá. Y una vez que ya está acá, el último binomio despeja esa parte. Muy bien, ¿qué les ¿Verdad? parece? Entonces, eso hacemos. Una vez liberado ahí, binomio 1 ya debe ir en posición. Antes O de sea, que. es básicamente al mismo tiempo. El Claro. binomio 1 viene y hace esto, y ya el binomio 2, que venía por este lado, ¿verdad? Viene Así y es. hace esto. Creo que me perdí, que perdí a mi binomio. Me Bien, caí, sí, me bueno, caí. ahora vuelvo. Bien, seguimos. Muy bien. Una vez limpio ese cuarto. Avanza binomio 1 por la izquierda, binomio 2 por la derecha. Hacemos los movimientos aquí, 45 binomio 1, binomio 2 a la esquina, ya se la saben, ya conocen. Hacemos el mismo procedimiento aquí, 45, el binomio que está pegado a la izquierda,
El otro avanza por la puerta. Ya saben, es rutina. Es rutina esto para nosotros. Llegamos a la puerta. Aquí no nos cuidamos, no nos tentamos, corazones. Flash adentro. Binomio 1 por delante. Engancho. Binomio 2 asegurando junto con binomio 1. De nuevo, puerta. Flash de nuevo. Y entramos y aseguramos con las tácticas que ya conocemos. Ok. Bien. Ok, muchachos. Vamos. Tenemos dos prácticas y nos vamos. Un minuto, estoy entrando de nuevo, me había caído. Voy a dejar un civil para, rendido para que lo posen. Lo saque. Copiado. Nacho, para que tengas en cuenta, aún sigo con un poco de sincronización. Muy bien, ¿te sientes preparado para esto o necesitas rolar tu posición? Por lo puedo de la sincronización. Pelos, pero no va a ser cómodo. A ver. ¿Cuál va a ser la política con los heridos que lleve? No, por la idea. Bueno, ahorita vemos eso. Muy bien. Viendo lo de los heridos, déjame hacer una prueba para ver cuánto tiempo tenemos de más, de menos. Y ya vemos lo de los heridos. Sí. Donde se quede, donde salga un herido, vemos qué situación vamos a tomar. Capaz si se queda ahí, o se atorniqueta, o vemos qué hacemos, nos lo llevamos, cargamos. Lo aseguramos, sí, y luego nos lo llevamos. Dejarlo ahí, que se autocure por mientras. Claro. Y bueno, y si no, de última se lo recogerá a la salida. Claro, sí, la última sería eso. Llenarlo de torniquete y sacarlo a la salida. Muy bien. Entonces, ya saben las posiciones. Falta Fede nada más. Afirmo. Esperamos a Fede y empezamos. Tengo un minuto, ya regreso. Muy bien. Voy a dejar un civil rindiéndose ahí adentro. Muy bien. Suponiendo que Abuja San está en el dormitorio, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Hola, hola, ¿me copian? Top 6. Volví, se me había caído, disculpen, muchachos. User disconnected from your channel. Ufa, ¿quién se cayó? Ahora, estoy. Bien, muchachos, cuando quieran. No gasten mucho tiempo, vamos. Bueno, ¿todos listos? ¿Todos preparados? User entered your channel. Trote táctico, ¿cierto? Sí, trote táctico. Todos en posición, en posición todos. ¿Escuchan? Firma. ¿Sí? Sí. Interrogo, ¿todos tenemos permisos médicos o solamente hay uno? Todos. Bien, perfecto. Bueno. Belport, voy de 4, Belport. ¿Todos en posición? Copy. Me falta Neitor. 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 Muy bien. Hacemos un cambio de posición. Si Nato no contesta en un segundo, hacemos cambio de posición. Ah, simulacro que lo hicieron. Ok. Nato está herido. Marco, tomas la posición de Nato al frente. Ok. Necesitamos que traigas un arma. Híjola. No, pero es que tu arma no te va a permitir mucho. Dale. Es que yo por tu Marco, si yo te pongo la 6 no es por nada, sino por el arma. Porque necesito que estés vivo a la salida, no importa lo que sea. Por tu arma, porque ¿sí? Ocupamos esa posición, ese cuidado, pues. Sí, sí. Te traigo como, bueno,
Entonces tomamos la posición esa de 6 Marco, 1 Nator, dale. Dale Nator, ponte. Todos en posición. Listo. Te abres hacia mi derecha lo más posible, ¿viste? Nator, cuando guste, estamos. Ok, me abro a la derecha. Copy, voy en 3, 2, 1, voy. Entro, 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 entro. Todos deben de ir pegados, deben de ir pegados. Ya, ya, ya. Fede, Fede, más rápido, más rápido. No te cruces, no te cruces. Pégate con tu binomio, perdón, pégate a tu binomio. Fue el agazo, perdón, perdón, perdón. Dale, dale. Dale, listo. Abrimos puerta y entramos. Abriendo puerta. Aquí fue granada, pum, entramos. Limpio, limpio. Hacemos el brinco. Recuerden, esta posición es curiosa. Entramos, entran primero Nator y Fede. Aquí, pum, entra en el brinco, binomio 2 adentro. Binomio 3 adentro. Con uno que está mal. Y aquí avisamos. Fox dentro del recinto. Empezamos, listo. Listo. Fede, estás fuera de posición. Vas con Nator, tú busca Nator, busca Nator. Fede, tienes que estar atrás mío, Fede. Ok, no vuelve a pasar. Entonces, avanzamos, Belpor ya abanicó, Nator adelante. Esto, o sea, no vamos a estar hablando dentro de la misión, esto tienen que ser callados. Avanzamos, avanzamos. Entiendo. Si tienes limpio, Belpor, una vez que viste limpio, perdón, una vez que abanicaste, Belpor, o eliminas o avanzas. O sea, si ya eliminaste, ya limpiaste, avanzas, pum. No te detengas ahí, es rápido. Igual ya Nator tomó la posición. Seguimos avanzando. Ya Belpor abanicó. Entramos. Nosotros. Ok, así es. Entonces, aquí. Nator tiene. Estamos nosotros, Belpor. Nator tiene limpio aquí. Belpor adelante. Fum, abanicas. Perdón. Y Nator junto con Belpor al mismo tiempo. Avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Adentro, adentro, adentro. Ustedes también, Nator. Adentro, adentro. Ya el pasillo está cubierto por mí. Vale, oh. En 3, 2, 1, entra. Hola, por aquí. Limpio. Vamos, vamos, vamos. Adentro, adentro. Prepárense. No, Belpor, Belpor. A la pared esta. Ahí. Listo. Comuníquense en sus tres para entrar. Okay. Abanico. Usted solo, vamos, vamos, adentro, 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 adentro. Un pay, un pay. Salto. Salto. Por el fondo, muchachos, por el otro lado, vamos, por el otro lado. Vamos, 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 vamos. Okay, tenemos vamos. Tiempo, tenemos tiempo, vamos, 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 vamos. Van 3 minutos. Ah, aquí la escalera, cierto. Ahí. Aquí la escalera, fum, la subimos rápido, en posición, todos en posición. Rápido, 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 rápido. Claro, hay que simular, güey. Claro, claro, claro. Nada más. Listo, Nator en posición. Posición. Ajá. Posición. Binomio 1 en posición. Avancen, avancen. Comuníquense entre ustedes. Tienen que hablar más, muchachos, no se escucha lo que hablan. Recuerda, Fede, yo abaniqueo hacia la izquierda y tú te pegas a la otra puerta, ¿ok? Ok. 3, 2, 1, banqueo. Pato, pato, tu sector. Limpio. Listo. Yo cuido aquí. No me gustó la pasada que hizo Fede por delante de Belpor, porque si Belpor tiene un contacto ahí y dispara, Fede se come la bala, ¿eh? Ok, mucho cuidado con eso. Es Belpor el que tiene que abanicar y seguir. Fede, ¿qué haces ahí? Muy bien. ¿Querías abanicar conmigo? Pero no repitan, vamos que corre el tiempo. Vamos, 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 vamos. Binomio 1, el cuarto, binomio 1, el cuarto. Listo. El resto tenemos asegurado aquí. Esperamos vamos nada más a Belpor. Adelante, adelante, Belpor. Muy bien, muy bien. Limpio. Entra, entra, Pato, entra, Pato. Limpio. Asegura Pato y el resto entramos. Binomio 1 se incorpora de inmediato y entramos. Preparado. Vamos, vamos, se está haciendo muy largo esto.
Por derecha. El tiempo que corrimos simula la subida de escaleras. Vamos, vamos de volada. Dale. No, escalera no, ya corrimos. Posiciónense. Y comuníquense y entren, ya saben qué tengo que hacer. Tú entras por la derecha, yo por la izquierda. Listo. Muy bien, entramos. Bueno, y quedo puerta del baño. Una vez que uno entra, muchachos, inundan la habitación. Enseguida sí, entran sí. Todos. Bueno. Bien, nosotros avanzamos y acá se queda el 6. Sí, aquí se queda el 6. Sí. Aquí, alto. Prepárense aquí para el movimiento este. Nosotros a la izquierda acá. Sí. ¿No? Aquí les toca a la izquierda. Binomio 2 es el cuarto. Binomio 1 es el pasillo. Copy. Izquierda nosotros. Cambio Belpor. Aquí se preparan. Se comunican entre ustedes y entran. Vamos. Sí. Vamos. A la vez. 1, 2, 3. Vamos. Comuníquense, vamos. Vamos. Bien despejado. Tienen que ser más rápido el pasillo. Avanzamos a la derecha, gente. Avanzamos. 45. Listo. Posición. Entramos. Ya saben. Vamos. Adelante. Sin miedo. Flash, pum, vamos. ¿Cuánto uno se asoma? Ya tienen que entrar todos, miren. Vamos. Tomando posición puerta derecha. Vamos, prepárense. Listo. Nator, entras. Flash, vamos. Entra. Vamos. Vamos. Ah, bien. De nuevo, flash, entramos. ¡Pum! Vamos. Limpio. Corren. Lo tomamos. Bien. Lo tomamos y nos vamos. Bien. Formación diamante o algo así. Fíjese, lo va a tomar Belpor. ¿Ok? Bien. Lo tomas tú, Belpor. Quedo de 3. Así es. El resto, vamos. Apuntando. ¿Mande? Okay. Listo. Tomamos prisionero. Marco, vamos de salida. Vamos. Dale nomás que los aliados ya están cubriendo. Vamos. Uno pasando. Pasamos, Marco. Vamos. Avanzamos. No se olviden de ¿por dónde era? Por aquí. Izquierda. Por aquí. Izquierda. Seguimos. Rápido. Era por aquí. Sí, era por aquí. Aquí salimos. No se confíen, ya saben. Pues. Limpiamos sectores. Escaleras. Pum, tres vueltas. Pum, tres vueltas. Salimos. Escalera. Belpor, vas muy adelante. Tienes. No, Belpor no va muy adelante. Pato y Fede van muy atrás, que es diferente. Yo voy al lado de Belpor. Sí, hay que ir adelante de Belpor. Aquí salimos. Brinco. Y listo, matamos a Dali. Adelante de Belpor tendría que ir alguien más. No. Está muy descubierto. Todos vamos adelante de Belpor. Y medio, justo. Claro. Pasa que se me adelantó Belpor, yo tenía que ir atrás de Nator. Sí, no, es que Belpor va a la velocidad de salida correspondiente. Ustedes tienen que ponerse de que adelantarse. Ah, caray. Pero tú tienes que ir a mi velocidad, hombre. Te cayó. Si yo voy para la izquierda, tú vas para la izquierda. Me hiciste no, lo que hiciste la otra vez que te dije. No vuelvo a pasar, Nate. Creo que se me cayó a mí nada más, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a... Última práctica. Les recuerdo que 8 minutos y medio demoraron, ¿eh? Ok, lo podemos hacer más rápido. Ojo, hay que agregar una cosa más. Que se me pasaba, la verdad, una disculpa. Cuando entremos a la habitación de Hassan, uno de, digamos, Fede, o entre Fede y Pato, necesito que limpien el cuarto. O más bien, Binomio 1,
Binomio 1, entramos a la habitación. Va a ser Nator y Fede, disculpe, Pato. Van a entrar y van a buscar ese dispositivo. Ok, recuerden que estamos buscando también un dispositivo satelital. Eso, hay que ver todo el cuarto. Un celular, ok. Hay que limpiar todo el cuarto. Buscamos a la salida de las últimas dos puertas y salimos. Si en caso a la salida puede que esté en la sala de comunicaciones que hay en el segundo en San José, ok. Si no está ahí, no nos vamos a poner a buscar cuarto por cuarto, esculcar el bolsillo ni nada, nos vamos, no tenemos tiempo, ok. Entonces, okay. En ese momento, ustedes limpian, Belport toma al prisionero, Pato se prepara la salida, Fede y Binomio número uno avisan, lo tenemos o no tenemos el dispositivo, nos vamos, Binomio uno por adelante, Pato atrás de Binomio número uno, Belport atrás de número uno, perdón, detrás de Binomio número uno, y todos atrás de Binomio número uno, excepto Marco, que va a ir, es la única persona que va atrás de Belport, ¿ok? Muy bien, una vez más, y esta vez no les voy a dar indicaciones, todos ya deben lo que tienen que hacer, deben de comunicarse, deben de hablarse. Binomio 1 impares, binomio 2 pares, puede ser. Binomio 1 izquierda, binomio 2 derecha. Claro, en esta posición, sí, claro, es buena, pero ya le digo, ya aquí nos, ya está hecho el plan, ya está hecho el trazo, vamos a tomarlo. Vamos. Ah, aquí vamos a... ¿Cómo? No, estaba hablando con Dalio. Ok, ahora... Si querés seguir los de atrás, está bien. Bueno, Marco tiene una posición muy específica. Vamos a iniciar sin él, ya que estoy seguro que Marco no necesita más entrenamiento, más que un comando. Ok, entramos. Vamos, Dalio, tú eres Marco ahorita. Cuenta. 3, 2, 1, abanico. Puta madre. Un fallido. Ahora. Todos nos morimos. ¿Por qué murieron todos? ¿Eh? Chale. What the fuck? No pasa nada. Ah, o sea que ya está planeado que nos muramos. No, pero salta que si todos los jugadores se mueren, no sé, fue rarísimo. Bien. Entra rápido y ya mandamos de vuelta. Sí. Ya pueden darle continuar. Aquí, Benzén y yo nos vamos al área de entrenamiento. ¿Nos transportás ahí, Nico? Sí, los teleporto. Disculpen, una falla. No, pa. Raro. Bueno, se van a comer el video de vuelta por las dudas, pero... Oh, creo que no tengo que decirles quién es. Un segundo, ¿insinúa que ha encontrado a Abu Hassan? Hemos conseguido colocar un localizador en un vehículo de uno de los mensajeros de Hassan. Y lo hemos seguido hasta este punto. Es un cerro de piedra caliza en las montañas Sasir. Hablamos de unos 80 kilómetros al noreste de Aba, en Arabia Saudí. Creemos que estas formas se corresponden con los emplazamientos de los guardias en los planos. Y eso significaría que esta línea sería la rampa que lleva a las puertas exteriores. ¿Vamos a hacer una misión dentro de Arabia Saudí? La misma Arabia Saudí que, lo siento, que nos aporta más de la mitad del crudo que importamos del Golfo Pérsico. ¿Acaso ahora nos van a decir que los saudíes están de acuerdo y que actuarán con nosotros? Se ha decidido no incluir a los aliados saudíes en la operación. No serán aliados por mucho tiempo. ¿Seguro que le protegen? Seguro no, pero no podemos descartarlo. Ven y se mató aquí. Que las consecuencias diplomáticas son considerables. Pero Hassan fue el comandante de operaciones de Khalid Sheikh Mohammed y dirige operaciones de Al-Qaeda en Yemen. Le convierte en el pez más gordo desde Bin Laden y ahora creemos saber dónde está. Pero para lograr que nos lo aprueben, tenemos que demostrar un plan de asalto que no provoque una catástrofe geopolítica. Perdón, ¿demostrar? Hemos construido una réplica a escala real en un hangar.
El alto mando vendrá hasta aquí a ver la demostración en cuanto ustedes estén listos. ¿Y la réplica ya está construida? Llevamos varios días desarrollando el plan de ataque. A ver, pare el carro. ¿Quién es el que ha diseñado nuestro plan de asalto? Alístense rápido, esto es rápido. Pueden venir por acá afuera. No se olviden de poner la radio, muchachos. Recuerden radio corta 50. ¿Yo? Vamos, vamos, prepárense, prepárense. Fox 6, radio check. Fox 6, radio check. Fox 4. ¿Qué pasó? No, déjame ir al helicóptero para ir montando las cosas para ir para el helicóptero. Ah, perdón. Bien, voy a escuchar. Estamos por la radio corta 50, ¿eh? Ok, y radio larga 60, no se te olvide. Bien. Te recomiendo que te pongas el replay en automático de estas cosas. Ojo, al entrar... Son elementos de ISIS, los enemigos. Tienen buenos chalecos, muchachos, así que... Ok. Muy bien. Tírenles. Buena observación. Falta quién? Pato y Marco, ¿verdad? Bueno, Pato ya está aquí. Falta nuevo Marco. Está, pero Marco, inicien sin Marco también. Pato, ¿estás? Estoy, estoy. Listo, estoy. Listo, listo. Todos listos, todos listos. Listo, listo, Nator. Listo. Entro, 3, 2, 1, voy. Abro la flanca. Pan, entro. Entro. Brinco. Dale, Belfort. Listo, listo, entro. Entro, vamos, vamos, vamos. Indio, cuando quieras. Izquierda. Tres. Parado. Avanzamos. Listo. Abanico. Avance, 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 avance. Pa, 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 las escaleras. Háganla, háganla, háganla. Tres vueltas, tres vueltas. Sí, paso táctico, paso táctico. Esto también cuenta el tiempo. Listo, ¿están listos? Se acomodan. Listo. Todos en posición. Falta uno, prepárense. Estamos, estamos, estamos. Vale. Nito, digo, Belfort, entra, entra Belfort. Métete, métete. Me abro. Entro. Izquierda. Entren, entren, entren. Avancen, avancen, no, ustedes avancen. Papi. Vente, Fede. Entramos. Entramos. Listo, paz, paz, listo, vamos. Limpio. El binomio 2 ya tiene asegurada las escaleras. Vamos, vamos, vamos. Vamos, acá. Vamos, vamos, vamos. Ah, perdón.
Vamos, vamos, entramos, entramos. Escalera. En posición. Listo, ya saben. Binomio 2 a la derecha, listo. Vámonos. Listo, vamos. Abanico. Limpio. Yo. Posiciónense. Bien, avanzamos a la izquierda. Listo. 45. Listo, listo. Entra el por. Así de acá. Izquierda. Que ya sigan, 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 sigan. Sí, sigan, sigan, sigan. Sí, ahí te mandaste tú solo, Nitor. Sí, ahí, como consejo, te esperas ahí a la vida real, te esperas ahí en la esquina hasta que tengas compañeros a tu derecha también. Y listo, pum, vámonos. Se preparan con la puerta. Vale, abro. 3, 2, 1, entramos. Espérate, aquí flash, ya saben que es flash. Pum, entramos. Se preparan. Puerta, ya saben, listos. Flash, entramos. Listo. 3, 2, 1. Pum, listo, dentro. Belpor se va por el... Ustedes se buscan. Belpor prepara, yo tengo la puerta. En este punto ya Binomio 1 encontró o no encontró. Si no, nos vamos. Belpor, agárralo. Me gasté mi último peso. Ok, tómalo tú. Tengo. Dale, dale, Pato, dale, Pato. No, no, tómalo tú, Pato, tómalo tú. En la mano. Tienes el dispositivo. En la mano, Ah, perdón. Listo, listo. Negativo en dispositivo. Lo tengo yo, vámonos en salida, vamos en salida. Preparamos para salir, Nito. Binomio 1, Binomio 2, adelante. ¿Quién te cuida las 6? Marco. Bien. Dale. Ay, hijo de la verga. Se murió ya. Belpor, está cruzado, Belpor.